Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy traigo estos dos paquetes que me llegaron. Este viene de AliExpress y este lo pedí por Mercado Libre. Creo que este es bastante obvio relacionado a lo que va a tratar, a lo que normalmente subo, que son videos de arquería. Y pues este lo pedí por Mercado Libre. Es un paquete bastante extenso, bastante grande. Y este lo pedí por AliExpress. Espero que esto funcione junto con esto, ya que pues hice otro pedido similar a este paquete por AliExpress, pero no me ha llegado. Por lo tanto, pues me decidí a adelantar un poco las cosas. Hice el pedido por Mercado Libre aquí en México y me llegó pues en prácticamente 2 días, 2, 3 días. Y esto me tardó como 15 a 20 días en llegar. Lo demás no ha llegado. Pues esperemos pueda llegar pronto para poder probarlo, a ver si funciona. Bueno, vamos a ver el primer paquete, que es el más grande. A mi parecer es el bastante más obvio de qué se podría tratar. Vamos a ver si podemos abrirlo con la ayuda de nuestro cuchillo, una navaja. Ok. Bastante bien. Bien sellado. Vamos a ver si lo podemos abrir de esta manera. Aquí, por acá. Esta parte ya está. Vamos a cortarle aquí. Y con eso ya podemos apreciar, me parece que se aprecia lo que tenemos aquí. Vamos a sacarlo un poquito, a deslizarlo. Aquí está. Vean de lo que se trata. Son unas flechas de fibra de carbono. Aquí vienen unos repuestos. Sacar sin hacer tanto desastre. Okay. Aquí tenemos acá. Aquí están los repuestos y pues todo en la caja. Más ya no tiene nada. Sí, ya está completamente vacía la caja. Y aquí tenemos las flechas. Tenemos, si dejamos por acá un momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Efectivamente vienen las 12 piezas, nada más que parece que algunas no traen la punta. Quiero pensar que a lo mejor son las de acá, las que están salidas. Ahorita checo si vienen completamente, pero pues observen, si están interesados en comprar este tipo de flechas que están en venta en Mercado Libre, pues esto es lo que van a recibir. Viene aquí el nock para colocar la punta. No sé si se alcanza a apreciar, a ver si se enfoca un poquito. Le cuesta la cámara, pero bueno, el nock, las plumas, que son como una especie de goma. No son de plumas de animal ni nada parecido, son como de goma. He escuchado o he visto comentarios que supuestamente se despegan con facilidad. Esperemos no sea el caso, y si no, no hay problema, con un poco de pegamento pues se arregla. Son de 30 pulgadas, si no me recuerdo, para mi arco igual de 30. Espero me funcione. Aquí están las puntas. Punta de aparentemente de metal. Son desenroscables. Viene con su rosca para que se pueda ajustar. Bueno, no se puede aclarar también la imagen, pero bueno, tenemos ahí las flechas. Vienen 12, son de fibra de carbono, 30 pulgadas. El ancho, no, si no mal recuerdo, son de 7.8 al parecer, no recuerdo exactamente. Y al comprar las flechas
venían supuestamente con su reemplazo o con una pluma de reemplazo. Vienen estos tubos que, si no mal recuerdo, creo que son para colocar el nock o para colocar las puntas. Esta punta es, pues, viene un poco color diferente a la demás, es un poco más oscura. Creo que ese es nada más el de fábrica. Y por supuesto vienen tres nock para cambiar. Ah, miren, creo que uno es para colocar el nock y otro es para colocar la punta. Son tubos completamente diferentes e insertos. Y vienen tres nock para cambiar. Eso es lo que te encuentras si adquieres estas flechas por Mercado Libre. Se ven, pues, bastante bien para lo que cuestan. Tienen un buen precio, tienen un buen tamaño, parecen tener un buen peso. A ver, les muestro qué tanta diferencia hay con una de madera que tienen, que me vinieron a comprar mi arco depredador. Sí, se aprecia que es ligeramente más delgada, más pequeña que la de madera, un poco más delgada. Las puntas, pues, también es más pequeña la de fibra de carbono que la de la punta fiel de madera, es un poco más pequeña. El emplumado, pues, casi del mismo tamaño, si se logra apreciar, tienen casi el mismo tamaño. Estas sí son sintéticas igual. Y el nock tiene, pues, también gran diferencia de tamaño. Esperemos le queda a mi cuerda, parece ser que sí, pero ya lo haremos un video de prueba de esto. Pero pues aquí está la diferencia de estos dos tipos de flechas con la flecha de madera y la flecha de fibra de carbono que adquirí en Mercado Libre. Ahora, este paquete, ¿qué es lo que trae? Pues no sé, a lo mejor muchos se lo imaginarán. Es que dije que tiene que ver algo relacionado con esto, pero el problema es que no sé si vaya a quedar, le vaya a quedar a justamente esas flechas. ¿Qué es lo que adquirí aquí por Mercado Libre? Estas puntas, si se logran apreciar, tienen un orificio en la parte interna. Vamos a sacarla. Tienen que ser 6 piezas y efectivamente vinieron las 6 piezas. Esto lo compré por AliExpress. Y también se desarman estas partes. Esperemos puedan ajustarse a las que ya tienen ahí. Estas puntas son las que emiten un sonido cuando las lanzas. Tienen ahí los tres orificios. Disculpen que no se puede enfocar también la cámara. Es cámara de celular. Tienen 13 orificios para que puedan emitir una especie de sonido a la hora de lanzarlas. Espero que estas flechas, estas puntas, funcionen con este tipo de nock. Vamos a ver, a probar una de estas. Quitamos una de las puntas, que son los cables. Y vamos a ver, simple vista acá. Parecen tener el mismo tamaño. No sé si son estándar. Parecen tener del mismo tamaño. Pero ya veremos si entra. Enroscamos acá. Y efectivamente parece que sí funcionan. Perfecto. Ya estoy más que contento, satisfecho con ese. Porque sí tenía ese pendiente de que si pedía estas puntas que hacen silbido, una especie de silbido al lanzarlas, no quedaran con este tipo de flechas. Pero pues parece ser que efectivamente sí le queda. Eso ya me es un alivio. Si cambiamos estas puntas por estas, el ajuste es perfecto. A lo mejor con el lanzamiento de que lleguen a aflojar un poco, pero no creo que haya problema de un ajuste o ponerle un poco de pegamento. Pegamento, no sé cómo se llamará, pero lo usan en electrónica para tornillos, para que no se muevan tanto, y con ese a lo mejor puede quedar. Bueno, entonces aquí les muestro, para finalizar, las flechas de fibra de carbono con punta fiel normal, que son las que incluye. Vamos a ponerla acá.
tenemos pues las puntas adquiridas con silbido ya cambiadas y comprobamos que sí quedan, y pues las flechas de madera que vienen ya con el arco que adquirí de la página de arquería tradicional, las flechas. Entonces estas son, vamos a ver si movemos aquí la cámara para que se aprecie. Ok, entonces estas son las puntas ya con la punta que esperamos se meta un silbido, las puntas normales y las puntas con las de madera. Esas son las flechas que tengo hasta el momento. En otro video haremos la prueba de estas que emiten el sonido, por supuesto la prueba con las flechas de fibra de carbono, y tengo pendiente pues el video con las flechas y el arco depredador. Pues eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco que hayan visto el video. Si les interesan este tipo de productos, pues ya saben, en AliExpress lo pueden encontrar, las flechas en Mercado Libre, por si desean adquirirlas, esto es lo que se van a encontrar para que puedan apreciarlas. Hago estos videos porque, como les repito, luego yo quiero buscar videos sobre este tipo de materiales o este tipo de cosas y no encuentro. Y si las voy a comprar, pues mejor compartírselo con ustedes para que tengan una idea de más o menos lo que esperan o lo que podrían recibir. Les agradezco que hayan visto esto. Cualquier duda o comentario me lo dejan ahí abajo. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.